antes de la novena semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 13 al 17. En aquel tiempo enviaron a Jesús a unos fariseos y herodianos para ponerle una trampa con las palabras. Se acercaron y le dijeron: Maestro, nos consta que eres sincero e imparcial, porque no juzgas según la apariencia de la gente, sino que enseñas con verdad camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Lo pagamos o no? Dándose cuenta de la hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen a prueba? Tráiganme una moneda que la vea. Se la llevaron y les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: Del César. Y Jesús replicó: Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron sorprendidos de su respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos retomando el tiempo ordinario después de haber vivido 50 días del día de Pascua. Ahora hemos escuchado, hemos retomado el Evangelio de Marcos en este episodio. Vemos que una comisión de fariseos y partidarios de Herodes vienen a Jesús, no para saber, sino para tenderle una trampa. Aunque la apariencia sea de preguntar con sinceridad, dicen ellos, sabemos que eres sincero, que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres. El asunto de los impuestos pagados a Roma era espinoso. Si decía que había que pagarlos, se enemistaba con el pueblo. Si decía que no, podían acusarle de revolucionario. Jesús respondió saliendo con elegancia por la tangente. Jesús, cuando veía que la pregunta no era sincera, prefería no contestar o lo hacía a su vez con otras preguntas. Aquí ni afirma ni niega lo de los tributos, sino que les da una lección sobre la relación entre lo político y lo religioso. Dice Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es bueno distinguir los planos. Los judíos tenían la tentación tendencia de confundir lo político con lo religioso. En el Antiguo Testamento, por la estructura de la monarquía, todo parecía conducir a esta confusión. La espera mesiánica identificaba también la salvación espiritual con la política o con la económica. El César es autónomo. Cristo a su tiempo pagará el tributo por sí y por Pedro. La esfinge del emperador romano en la moneda, en su tiempo estaba Tiberio, lo recuerda. Pero Dios es el que nos ofrece los valores fundamentales. Las personas hemos sido creados a imagen de Dios. La esfinge de Dios es más importante que la del emperador. Jesús no niega lo humano, den al César, dice, pero lo relativiza, den a Dios. Las cosas humanas tienen su esfera, su legitimidad, pero las cosas de Dios tienen también su esfera y es prioritaria. No identificar los dos niveles, pero tampoco se contraponen. No se trata de sacralizar todo en aras de la fe, pero tampoco de olvidar los valores éticos y cristianos en aras de un supuesto progreso ajeno al plan de Dios. También nosotros podríamos caer en la trampa de la moneda, dando más importancia de la debida a lo referente al bienestar material
por encima del espiritual. Un cristiano es, por una parte, ciudadano comprometido en los niveles de vida económica, profesional y política, pero es también un creyente y en su escala de valores, en caso de conflicto, da preeminencia a las cosas de Dios. El magisterio social de la Iglesia reacciona equilibradamente a estos dos niveles, el de César y el de Dios. Este pasaje pertenece al relato de las tentaciones a que los escribas y fariseos seducen y saduceos cuestionan a Jesús. Los partidarios de Herodes lanzan el primer ataque. Creen que Cristo pronunciará alguna palabra en contra del César. Puesto que su pretensión de ser el Mesías, no podrá tardar mucho en enfrentarse con el emperador. La pregunta es, ¿está permitido pagar el impuesto al César, que no tiene ningún derecho divino a reinar sobre el pueblo? Cristo responde con un argumento. Ustedes aceptan la autonomía y los favores del Imperio Romano. Aceptan también sus prescripciones. Entonces sométanse a sus exigencias. Jesús se limita a reconocer al César y exige obediencia. Pero Jesús añade, y den a Dios lo que es de Dios. Es decir, actúen de forma que su obediencia cívica no esté en contradicción con sus deberes para con Dios. De donde se sigue una doble lección. La autoridad civil tiene derecho a la obediencia, sobre todo la de quienes se benefician de las ventajas que representa. Pero esta obediencia no puede contradecir a la obediencia superior a Dios. El reino de Dios no margina a los reinos terrenales asumidos por Dios en Jesucristo. Querer dar a Dios lo que le es debido supone necesariamente también que se dé al César lo que le pertenece. El reino de Dios no es de este mundo, en el sentido de que no es uno más entre los reinos terrenales, pero está en el mundo. No se podrá, por tanto, ser auténticamente cristiano al margen de las realidades de este mundo. Y todo intento de marginación desemboca al final en un estilo de vida que es también marginal al verdadero Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.